Dime, por ejemplo, Alicia. O sea, Alicia, es que está Alicia cogiendo las llamadas y me estoy volviendo loco. Tenemos 17 personas que han participado en el sorteo. Dos o tres se van a llevar entre las dobles. 17, asqueroso. ¿Qué? Jaime, por favor, un poco de respeto. Son asquerosos de la semana. Semana. Dime, no sé, truquitos para dar placer, por ejemplo. Pues mira, truquitos, por ejemplo, todo lo que sea lamer, morder, follar, chupar, soplar. Acompañamiento. ¿Soplar? Sí, soplar, por ¿soplar ejemplo. ¿Soplar dónde? ¿En el clítoris? ¿Y sí? También. Ah, ¿sí? No, pero a ver, vamos a ver. ¡Ha oído! Soplar, o sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, con la lengua, pasarlo por una zona y luego soplas un poco, entonces se nota fresquito. ¿Y las pedorretas? Eso cambia. ¿Y las pedorretas? Hombre, las pedorretas puede ser que le guste. Que es hombre, una mezcla de chupar y a soplar. A lo mejor las pedorretas en el clítoris, no te digo yo que no, pero no sé. Es que me hacéis unas preguntas. Pero vamos, por ejemplo, eso. Las pedorretas las que te pueden hacer si pones la boca cerca al culo. ¡Hala! Oye, y eso de besar a tu pareja, que parar de besar, coger un hielo, algo frío, se lo pasas en el pezón, le vuelves a besar, todas esas cositas, eso funciona. O sea, todo lo que sea frío y calor, el contraste de... No me sale la palabra. Eso el contraste bueno, de temperatura. De temperatura. Eso es bueno para las lesiones. Sí. Frío y calor. A los contrastes, ¿no? Claro. O sea, que claro, si lo que hacen los futbolistas para cuidarse un tirón o lo que sea, es frío, calor. Pero eso, y estimulas el músculo, así que me imagino que el clítoris eso para, igual. No, pero para el clítoris y para el pene. De hecho, hay muchas cremas que son de frío, de calor y tal. O sea que si primero le pasas un hielo y luego se lo pones dentro de la tostadora al clítoris, no, se muere de gusto la tía, ¿no? No, la historia es, primero chupo un hielo, luego lamo lo que tenga que lamer y luego cojo agua caliente, me enjuago un poco la boca y con el agua caliente lo hago. ¡Qué asco, por Dios, el agua caliente! ¡Qué asco, de verdad! Son con agua caliente, qué asco, de verdad, es asqueroso, de verdad, el agua caliente. No sé, pero bueno, truco sobre todo que disfrutes de lo que estás haciendo, lo más importante. Variar los movimientos y la intensidad, no ser monótono, sobre todo, ¿sabes? Si tú varias el movimiento, lo haces más rápido, más despacio, pues así vas cambiando un poquito el ritmo. O sea, siempre lo mismo y... Cansa. Hoy queremos hablar a la gente que no sepa lo que es... ¿no quieres esto, Patri? Mira lo que tengo aquí. No, ¿no? luego, o sea, el próximo día. ¡Ah! Se baja los pantalones además, y le dice... ¿No quieres esto, Patri? El próximo día que no estás tú, Roland. No, explico, las zonas erógenas y todo este tema es muy interesante y darle solo 10 minutillos no mola. El tamaño de la vagina que dijimos que le íbamos a hablar, el próximo día lo hablamos. ¿Os la habéis medido? No, la verdad es que no. Oye, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide una vagina? No sé, pero pues es que... igual que un pene. Pues te metes un bote de Coca-Cola y si entra, pues ya está. Pues, ¿sí? No, claro. Con bote de lo Coca-Cola no creo, será con una regla o algo por el estilo. No, si tienes la regla no te lo midas. No, si tienes la regla no. Bueno, que lo que hablábamos, trucos para buscar las zonas erógenas y disfrutarlo. Hablábamos de, como decías tú, Víctor, de no estar siempre con el mismo movimiento, la misma intensidad, sino ir variando un poquito para que tenga un poquito de gracia. Que las manos estén calientes, que no tengan las manos como témpanos de hielo, por favor, ¿vale? Importante, tanto chicos y chicas, me da igual. No descuidar el aliento y el pero olor corporal. Pero la mano fría no excita un poco, o sea, si estáis un poco calientes las chicas claro, y el chico... Claro, lo de frío y calor. ¿A ti si te tocan con la mano muy fría, te pone o tú crees que te depende, encoge? Depende del grado de erección que tenga. Claro. No. Depende de la erección... Claro, hombre, así a bote pronto que te toquen, no sé, pero si estás claro, ya... pero si estás empezando y de repente te tocan con la mano como un témpano de hielo, pues no te debe molar mucho. O puedes hacer experimentos, ¿no? De tocarle con cosas frías y con eso cosas sí calientes, como... O que adivine qué es lo que le está restregando, por como ejemplo. Como Flippy, hacer experimentos. Claro, el caso es ir probando todo lo que os apetezca probar y siempre que la pareja quiera hacerlo, claro, no forcéis a hacer nada. Siempre todo a voluntad y ser creativos y probando cosas. ¿Tenéis juguetes sexuales? Pues probar con los juguetes sexuales. ¿Qué no? Pues con cremas, de ahí de calor, de frío, de sabores. Un juguete sexual puede valer no solo para el lugar por el que principalmente está orientado, sí, sino para estimular otras zonas erógenas. Sí, claro. Es decir, un consolador lo puedes utilizar en la nuca. Claro, si tú... Eso me está claro, en el dedo gordo del pie. Aquí no hay quien viva, que cogía un consolador y se lo ponía a la nuca y decía, qué buen masajeador. Pues para eso, por ejemplo, usas un vibrador, te lo puedes poner en la nuca, lo puedes poner en otro sitio, rozarlo, yo qué sé, o con una pluma, pasar todas las partes del cuerpo, no sé, un anillo vibrador. Y se te descojona viva. Yo sé de alguna que se descojona. Hombre, sí, tiene muchas cosquillas, sí, pero lo interesante es hacerlo despacito y que, yo qué sé,
Y los aromas también intervienen en eso, o sea, los aceites, el aloe vera. Sí, sí. El... Los aromas son interesantes. Eso sí, el olor corporal no lo descuidéis. Bueno, no lo descuidemos ninguno. Decías, Patricia, os iba a preguntar justo ahora mismo, Víctor, ¿tu zona erógena? Hola, soy Rubí. Víctor, ¿tu zona erógena? Rubí, ¿tu zona erógena? El menisco, sin duda. Sin duda, Patricia. El cuello. El cuello, Lorena. Los ojos. Espérate. Pero, ¿qué ojos? Lo de las pestañas me ha gustado, eso hay que probarlo, ¿no? Las pestañas es muy, muy, muy interesante. Probarlo. Yo no lo había pensado eso. Cuando se echa uno el rímel, ¿qué pasa? No, con los ojos cerrados. Yo me doy como cuatro veces. Pero da igual, con los ojos cerrados, que te roce las pestañas es bastante excitante. Uh-huh. ¿Ah, sí? Pero probando. Para eso hay que tener tiempo. Si metes una tía en el baño de una discoteca, hombre, y quedas ahí con las pestañas. Si no... es una aquí te pillo, aquí te mato, evidentemente las zonas erógenas no creo que vayas a estimular muchas, pero. Javo, ¿tu zona erógena? La parte interna de la nariz, de lo de aquí así. O sea, básicamente donde está el moquillo, ¿no? Ahí, ahí te ahí, guardas ahí el sobre moquillo. Sobre todo cuando está seco, ¿verdad? Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí. Ahí mola. Y tal, sí, mola, sí, mola. Ahí. Como te gusta. Madre qué mía. Qué perras soy, ¿eh? Como diría Víctor Cubel, cascaza, ¿no? Cascaza. Jaime Hostos, ¿tu parte erógena? Los huevos. ¿Rafael Nadal? El ojete, ¿no? El ojete, Dini o todas, ¿no? Bueno, yo es que la tengo morcillona ya, ¿sabes? Entonces, pues tú todo, ya. Patricia, un consejo para que la gente, las personas que no hayan encontrado su zona erógena, que lo busquen. Que pero ellos mismos. En algún lado de la Moncloa lo tengo que tener, pero no la Moncloa. Yo creo que sobre todo lo más importante es que cuando estés tú solo, te estés masturbando o masturbando chica, me da igual, que vayas probando para tocarte diferentes zonas, pruebes por ejemplo acariciarte tú el cuello o pruebes acariciarte por ejemplo las pestañas y tal. Está claro que no es lo mismo tocarte tú a que te toquen, ¿vale? Pero para probar y saber lo que te gusta está bien. Por ejemplo, la cara interna de los muslos es una zona muy, muy, muy erógena porque toda la sangre va luego a circular al pene o a la vagina. Es una dieta y buena. Si te sientas encima de la mano y luego te tocas tú, no puede ser, no parece que es otra persona, ¿no? Eso como, no me la hago con la derecha, la me la hago muerta. Con la izquierda. Es como la película Krampa, ¿no? Que se masturban con la izquierda, se ponen debajo la mano, claro, del culo, claro. Cuando se le duerme la mano, se masturban, claro. Y parece que es como... La desconocida, pero que no se es llama. Lo mismo. No, o sea, yo... tú sabes que te estás tocando, aunque sea, aunque esté la mano dormida, que te toque otra persona diferente porque es un estímulo externo. La desconocida. Y lo del perro y la mermelada de Ricky Martin, ¿qué opinas, Patricia? Yo no ¿lo has sé, probado? No lo he probado. ¿La mermelada o a Ricky Martin? Ni el perro Martin, ni a Ricky Martin. Fíjate si tardó en salir del armario. Estaba ahí en el armario. Apolillado ahí. Sí, estaba, sí, hombre. Oye, yo tengo mucha curiosidad. En el bloque de sexo nunca entra Mourinho. Mourinho, ¿una zona erógena suya? Es la libreta, sin duda. Cuando apunto me pongo cachondo. Es cuando estoy apuntando se me pone dura. ¿Usted piensa en Cristiano Ronaldo o Mourinho cuando está haciendo el amor, por ejemplo? No, yo me masturbo mirándome al espejo porque soy tan guapo y tan listo que me pongo cachondo. Nos queda claro a Mourinho, nos queda bastante claro. Y también tenemos, parece que no, pero el señor Luis Aragonés, Patricia, también tiene zona erógena. Sí, ¿verdad, Luis? Lo que pasa es que la tiene desmotivada. La tengo desmotivada y tal. La verdad es que me pongo cachondo. Yo, mi zona erógena son las gafas, ¿no? Yo llevo las mismas desde el Mundial de 82, ahí, con las moscas en la patilla, ¿no? El cristal roto. Me pone cachondo, ¿no? Las bueno, gafas. Y aquí nos preguntas tú, ¿y tú cuál es? ¿Tu zona erógena? No, claro, básicamente yo soy el presentador el y pezón. Me voy a quedar callado y no lo voy a muy decir. Muy bien, vale, ya, vale. Espera, quería cortar el micro, Víctor, ya, gracias. Gracias, Víctor, ya puedes marcharte. Oye, en Krusty. Me están mirando Alicia como si Alicia pudiera decirles quién es, cuál es mi pezona erógena. No, estábamos esperando que te dieran una colleja. No, mira, lo ha dicho sin querer, mi pezona erógena. Ha salido subliminal totalmente, Roland. Subliminal. De forma subnormal, esa. Esta es tu zona erógena y cada día la demás. Cada día la demás gente. ¿No? No te dejamos hablar. Patricia, me hacen una pregunta en el chat. Me está diciendo que si una persona puede llegar a eyacular con la zona erógena. Por ejemplo, sí. Si la zona erógena es la oreja, chupando en la oreja, ¿puede llegar un chico a eyacular? Puede ser. Pues si te eyacular por la oreja. Cerrada, ¿no? Sería cerada. Si te pone mucho, ¿por qué no? Aquí hemos hablado otras veces de que la eyaculación no solamente con la estimulación del pene. Entonces esto es igual. Igual que hay mujeres que pueden llegar al orgasmo tocándola a los pezones, pues hombres lamiéndoles la oreja. Poquita gente, pero puede haber. ¿Por qué no?
Pues entonces sí, bueno, pues la gente que se excite muchísimo con la zona erógena y que pueda llegar a tener un orgasmo, que no se sienta raro porque, según nos está contando Patricia, Fecha. Yo diría que genial para ellos, porque se pueden tocar la oreja y llegar a tener ella placer. Pueden estar en clase tranquila, pueden estar en clase tranquilamente acariciándose la oreja y se están corriendo. Oye, y igual no se está que, enterando nadie. Claro, igual que hay mujeres que por algún tipo de problemas están continuamente con orgasmos, pues hay hombres que pueden eyacular por tocarse la oreja. Aquí un poco de todo. Yo sacando un moco. ¿Qué te parece, Javito? Más disimulado. Bueno, pues me están pasando un listado, Patricia. Tengo que aprovechar tu sección para decir que de todas las llamadas recibidas no atendidas en el estudio, repito, no las hemos atendido porque tenemos una entrevista, tenemos 5 bloques, vamos mal de tiempo. 4 entradas dobles, voy a decir los datos, los llamaremos ahora al acabar el programa. María del Mar Valle Fernández de Arganda del Rey, David González García de Madrid, Barrio Salamanca, Rebeca Teno Cabanillas de Toledo, anda, mira, nos habrá oído por internet, y Teresa Hernández Gil del Barrio de Barajas. Pues estas 4 personas tendrán 4 entradas dobles para mañana. Efectivamente, asistir al concierto que da, bueno, no que da, sino que Coca-Cola patrocina, ¿verdad, Lorena? Un montón de conciertos en el Palacio de Deportes. Estarán abiertas las puertas desde las 6 de la tarde en adelante y un montón de sorpresas. El 125 aniversario de Coca-Cola, que no hay que perderse. ¿Empieza a las 6, me has dicho? Desde las 6 de la tarde. Paul 314, Maldita Nerea. Maldita Nerea, que estrena su álbum Fácil, y un montón de grandes artistas. Qué fácil, ya podía haber sacado uno chungo. Pues les haremos llegar gustosamente estas invitaciones, aunque bueno, ya desde aquí les adelanto que llamaremos a estas personas para que mañana por la mañana puedan venir aquí a Evolution FM a recoger las 4 entradas dobles para el Palacio de los Deportes. Y bueno, y poco más, pues yo creo que tenemos que marcharnos, aunque no viene Rubí, o tenemos a Rubí, ¿no? Hola. Hola, soy Rubí. ¿Y te he hecho las cartas? Qué malo. Te la he hecho a la cara. Qué malo es. Te la he hecho a la cara, para que veas que aquí no hay ni trampa ni cartón. El Víctor Cubel, qué malo es, ¿no? Pues volveremos el martes que viene, el martes 28. Yo no voy a estar, voy a tener una conexión desde Alicante. Patricia nos va a tener una sesión de sexo especial con el equipo. Kama Sutra, ¿no? Me habéis dicho. Especial Kama Sutra, una hora de sexo. Eso de guarro. Así que todas las preguntas que tengáis, pues en el blog, ya sabéis. Qué guarrería, de verdad. No las dejáis. Una hora diciendo guarrería. Qué asco, de verdad. Qué asco que me dais. Pero luego seguro que haces alguna de las posturas que decimos, Jaime. O sea que. La de entrar a matar es la única que hago. Y la zona erógena de mi mujer en las orejas, pero desde que se las ha operado ya no es lo mismo. Dinio se sabrá todas, ¿no? ¿Verdad? Todas las posturas. No sé todas las posturas, porque claro. Yo tengo que, entre cuando estamos grabando una película porno y te dicen corten, y ¿cómo voy a cortarlo, Y bueno, me están pidiendo en el blog y en el chat que despidamos con una canción del señor Pablo Alborán, así que se la voy a poner gustosamente. Cuídense. Dime, Patricia, cariño. Que un besito a mi hermana y que se la dedico la canción. Ah, pues. Ah, ¡Joder, pues se la! Patricia, has entrado con una moto. Que le dedico la canción. Pues a la hermana de Patricia. Y a Alicia. Alicia también se la dedicas. Madre sí. A la novia del Jabo también. Vale, a pues todos. A todo el mundo. Lorena, Patricia, gracias. Víctor Cubel, gracias. Jaime Hostos, gracias. Alicia también. Alicia también. Por favor. Os dejamos con Pablo Alborán, tú y tú, y solamente tú y tantos tú. El martes que viene, aparece en la noche. Tanto tú. El martes que viene aquí a las 11 estarán ellos y yo en directo y hablaremos especial de la Kama Sutra. De San Juan, Kama Sutra y más cositas. Pablo Alborán, cuídense, hagan el amor y ya saben, sean felices. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi